súper incómodo trabajar acá, honestamente. Más con el frío que hace, no se puede trabajar afuera donde tengo el taller, ¿no? Pero bueno, en fin, por lo menos hay que hacer, ¿ya? ¿Se fijan, amigos? Esta vez no estoy trabajando en nada que sea Star Wars. De hecho, estoy trabajando en algo que estaba pendiente, en realidad, por un motivo que yo les voy a explicar de cuál. Lo que pasa, amigo, que yo, para las personas que me conocen, el canal ya cada vez va creciendo más y se caracteriza por hacer buenos diseños. O sea, todos los diseños que hago yo, bueno, todavía me faltan, en realidad, una de las cosas que tiene que ver, una de las cuestiones que tiene que reconocer una persona que es maestro, porque todavía, bueno, en realidad no me gusta decirme que soy maestro todavía, porque me falta todavía, hay muchas cosas que estoy aprendiendo. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es calentando un PVC, esto es plástico. A mí lo que no me gusta es cortar plástico con sierra. Entonces, esto lo estoy haciendo ahora, que es un método nuevo que aprendí, ¿ya? Bueno, esto va más que nada para el video de Star Wars, de la segunda parte de la nave de Star Wars. De adelante este video va a ser más cortito, ¿eh? Así que puede ser difícil. Entonces, se fijan, acá está caliente. Entonces, yo así voy cortando después con la tijera, que es una tijera para cortar lata, ¿entiendes? A la vez voy sacando las casquillas con esto mismo. Entonces yo, ya, para hacerle cuento corto, este trabajo que estoy haciendo ahora es el Vengador, ya, se me acaba de caer, ya, y el Vengador, ya, si se fijan, bueno, el Vengador ya está casi listo ya, en realidad. Bueno, antes que todo, quería saludar a todas las personas que han visto mis videos en el canal, que han seguido, bueno, no es tanta las personas que en realidad tengo en el canal, tantas las visitas, pero igual de todas maneras se agradece mucho. Todas las personas que se han suscrito ya al canal. Y este video, la segunda parte de la nave imperial, ya, del video número 3 de la segunda parte, ya, orientado a la parte trasera de la nave del puente de mando, ya. No alcancé a terminar porque lo que pasa es que estoy terminando ahora este Vengador que tengo que entregarlo. Entonces hay una modificación que yo hice, que no estaba terminado en realidad este Vengador, todavía no lo había terminado, pero en realidad no, todavía no estaba listo. Algunas cosas que no me gustaban como quedaban, que fue la parte, no está la parte de la ingle, ¿ya? Entonces esta parte la hice de nuevo, ¿ya? Y si se fijan, combinación, bueno, madera y PVC, ¿ya? Y en el video que va a salir referente a este, van a ver cómo hice toda esta parte, ¿ya? Que fue pieza por pieza también la fui cortando, aprovechando que tengo una máquina de calor, que tengo un secador de pelo, esto es una pistola de calor de marca Makita, buena marca. Entonces en ese video va a salir como corté todas estas partes, ya. Y también modifiqué, aquí mismo hice una modificación también, ya. Que esto, la gracia del Vengador, que esto se desarma, ya. Entonces esto va acá, ya. Ahí también le arreglé esta parte porque estaba un poquito corrido, ya. Entonces una de las gracias de este bonito, que es que se desarma, ya, parte por parte. Estoy haciendo otras piezas más. Bueno, aquí no, tengo que gastarlo un poquito porque lo voy a colocarlo por encima, ¿no? Porque para que no se, ya. Entonces, no tiene sentido hacer un monito de una serie épica que obviamente se desarmaba. Y ahí está. Bueno, aquí me falta todavía
armar esta parte, arreglar esta parte que también tengo que modificar, ¿ya? Y la gracia de este es que se desarma. Entonces, al mirarlo de lado, ahora ya por lo menos ya parece el Vengador, que anteriormente no parecía el Vengador, ¿ya? Se veía muy flaco, entonces yo ya le arreglé todas estas partes, ¿ya? Lo que sí está un poquito más esbelto que el Vengador tradicional, ¿ya? Un poquito más. Es que lo que pasa, ¿por qué pasó eso? Porque las articulaciones son un poquito más grandes. Pero es que ahí ya no puedo hacer más porque como no va con imanes, como el original, este va con esas piezas. Entonces en el video ya va a salir listo ya porque tengo que entregarlo a la persona, ¿ya? Y lo tenía un poquito velado porque en realidad como yo a las personas le dije, una vez que termine el producto te aviso porque a veces tengo mucho trabajo, entonces de por medio, trabajo que estaban antes que él, entonces por lo mismo yo le dije. Y por eso yo a las personas no les pido tampoco que me depositen nada hasta que el trabajo esté terminado. Entonces acá está el Vengador. El Vengador está un poquito más esbelto ya. Pero la gracia, como le digo, este es un aparato que está hecho por está hecho a mano, como se dice. No como a mano no es, es un juguete, ¿ya? Bueno, hay siendo menos especial los que tienen juguetes, todavía tengo que modificarlo un poquito ahí para que quede más sea más derecho ya. Arreglar esta parte de acá, porque tengo que cortar otras cositas que tengo que agregar, ¿ya? Y eso es todo, ¿ya? Así que estaríamos ok. Y la gracia, como decía, la gracia de este aparato es que para hacer de madera, pieza por pieza, se desarma. Ya va a salir el video con este terminado 100%, ¿ya? Y tenemos el Vengador desarmado por completo, ¿ya? Ahora vamos a entrar en el tema de la nave imperial. Si se fijaron, la nave imperial, ya partimos, ya estamos ya llegando al 50%, 60%, podríamos decir que estamos en tierra derecha, ya. Entonces todavía no estamos en ese paso. En este video va a estar orientado para una parte, la idea es que sea así un poco más completo, pero no alcancé a terminar otras partes, así que para no alargarlo más, así que aparte que el video quedaría muy largo, ¿ya? Entonces este segmento va a ser para eso, más que nada para mostrar cómo va el avance, ¿ya? De esta nave. Así que en eso, amigos, estamos. Bueno, lo bueno que este video va a estar orientado más que nada para las personas que les gusta ver mi canal, ¿ya? Doy gracias que el canal está creciendo, no tan rápido como sea, pero de a poco las cosas se van dando, y agradezco mucho a la gente que comenta. Yo estoy muy agradecido a esas personas porque a mí me ayuda mucho eso. A mí me ayuda mucho que ellos, las personas, comenten el video, porque eso en realidad, al ver que el video tiene mínimo comentario, delante uno se motiva, ¿me entiendes? Entonces, pero las cosas se van dando así, uno tiene que ser perseverante en la vida. No todo lo rápido o fácil viene bien. Entonces, gente, si se fijan, yo también he evolucionado mucho las cosas que he estado haciendo con el tiempo. He cambiado mucho los modelos, he ido innovando algunas cosas, pero más allá no se puede hacer porque, como siempre, ¿para qué voy a reiterar lo que siempre digo? Trabajo solo, entonces no se puede hacer nada. Así que, bueno, amigos, vean esta parte del video, como estoy haciendo una parte mínima. ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, tengo que hacer muchas de esas. Esa es la primera, es una de las más grandes. Hay dos más que son así como esas, que son grandes también, que el puente mando, pero hay otras cosas son más chiquitas. Entonces, el otro video, que después viene después de este, va a ser complementado con todo el puente mando completo, toda esa parte completa, y ya después partir con la parte fase final, que es la parte abajo, turbina, todo ese tipo de cosas, y después ya hacer el marco. En ese ojo posiblemente va a estar complementado en el segundo video también, ¿ya? Así que vean el video, amigos, muchas gracias.
Bueno amigos, aquí estamos en la parte final del video, ya. Si se fijaron fue más corto que lo otro, ya estaba hablando de 30 minutos prácticamente con lo que voy a hablar. Estaríamos llegando a los 30 y tantos minutos, ya. Y se fijaron que fue alto trabajo también, o sea, no fue... O sea, esto es para que se den cuenta que realmente cuando uno hace esas cosas tan pequeñas, entonces son cosas que igual a la larga ocupan alto tiempo y son pequeñas, pero sí, se trabaja mucho con esto. Entonces mañana, de hecho me acabo de accidentar amigos, me corté con el... terminando este último detalle del Vengador, me corté, y aparte de acá, que me corté, me quemé con esta maquinita. Pasé a llevarla con esta parte, pues está desenchufada, pero no está bien. Entonces sí, la coloqué y justo fui a agarrar, fui a, y pasé, y la pasé a agarrar. Me dolió más que la mierda. Entonces, y me corté. Entonces estoy, así que muy medio complicado mañana, así que, pero igual tengo que seguir caminando, así que no es la primera vez que me pasa lo mismo, o sea, me pasa esto, ¿ya? Y en vista como este trabajo, se fijaron, me enfoqué solamente en la, ya empecé a trabajar en esta parte. Bueno, esto es lo que va a ir ya acá. En el próximo video ya parto con esto, ya. Espero que sea un puro video y con toda esa parte, y ya después y partir con la parte de abajo, algunas partes de lo que es de la nave. Y se fijaron que el marco de la nave, ya, ese marco que es como, vamos a hacer cuenta que esta es la parte lateral del marco, ya. En el Imperio Contraataca, en la guerra, en Regreso al Jedi, hay una batalla, la batalla de Endor, que una de las batallas, se ve cuando las naves van volando al lado de una cosa que se ve, entonces era cuando vuelan al lado de la nave imperial, y es por esta parte. Entonces entre los dos cascos, ya, dos cubiertas, la arriba y la de abajo, entonces esta parte te voy a hacer también y hay puros caminitos, bueno, entonces también voy a hacer unos hoyitos, ¿cachai? Cosa que cuando tenga la luz por dentro, ese hoyito se alumbre, ¿ya? Y también acá también le voy a hacer unas cositas que va a quedar también van a quedar con unos orificios, entonces así va a quedar con los dos puentes, o sea con las dos cubiertas, entonces así la luz de adentro va a ser saltar. Obviamente que eso tiene que estar en una parte oscura, ¿ya? Y también ya harta cosita pequeña en ambos lados, ¿ya? Así que hay video para rato, ¿ya? Por eso de repente, para que no sea tan monótono, yo lo coloco también otros videos. Por ejemplo, en este caso yo estoy publicando, en este caso, un video, hay una, la batalla de Endor, y también un fan film de Edwin, ¿ya? La recuperación de Coruscant, ¿ya? Pero más que nada, yo no los coloco en grande, por ejemplo, porque para que no... Por eso los coloco en pequeño, más que nada para complementar el video. De repente estoy conversando y abajo se ve también lo que estoy hablando, ¿ya? Porque aquí la cámara, si se fijan, se ve como con un manchón, ¿ya? Yo no estoy usando la cámara reflex, ¿ya? Y este es lo que hice ahora. Entonces, pues lo mismo, se fijan, son muchas cosas. De hecho, le faltan cosas acá todavía, cositas pequeñas, que esa la voy a hacer por separado y después se monta, ¿ya? Entonces, también... Y eso, voy a dar vuelta la cámara, amigos, para que no... Por un tema de... Y, amigos, de hecho, al fondo se ve el señor Isaac Newton. Uno también, uno de los personajes que más admiro yo, son muchos los personajes que yo admiro, ¿ya? De la historia, generalmente son varios, Julio César, Alejandro Magno, Carlos Magno, Isaac Newton, Nelson Mandela, Napoleón Bonaparte, y de los personajes chilenos como Arturo Prat, Ignacio Guerra Pinto, José Miguel Carrera. Yo soy carrerista, que no soy ojiguiniano, o sea, para mí el verdadero padre de la patria es José Miguel Carrera. Yo, en mi medida, yo soy carrerista, ¿ya? Bueno, hay gente en mi país que dice que la historia no sirve para nada, ¿sabes? Pero como dice el dicho, ciudadano que no conoce su historia está obligado a repetirla, como está pasando en Chile, ¿ya? Pero bueno, ese es material de su historia, material de, que no me incumbe en este momento. Y como digo, este video está orientado para la nave de Star Wars, ¿ya? La idea es que es un trabajo muy minucioso, más pequeño de lo que uno tiene que hacer, ¿ya? Entonces, por lo mismo, el video más cortito, pero que el anterior casi fueron una hora, ¿ya? Este va a ser un poco más corto. La idea, voy a tratar lo posible que los otros videos sean iguales, ya sea dividido en tres partes más cortas, ¿ya? El otro va a ser orientado en esto, ¿ya? Parte 3 del video 3, ¿ya?
va a ser orientado a esto. Cuando parta con la parte de abajo, ese hace el video 4, también dividido en tres partes la idea, y la idea es que ahí quede finiquitado. Pero por eso mismo, o sea, mientras más corte yo haga, más me demoro, entonces ese es el tema también. Y se fijan acá, tengo al señor El Vengador, ya, que ya está terminado en parte 99%. De hecho, la última que le había presentado, incluso bajé el video, no estaba terminado 100%, ahora sí está terminado, le hice modificaciones, no me gustó como había quedado anteriormente, porque a mí me gusta entregar cosas, y por ese motivo yo pensé, dije, chuta, la persona a lo mejor no lo va a creer, no me llamó, y me contestó, le mandé un mensaje la otra vez, y dije, estoy, que no se preocupara, porque bueno, en realidad yo nunca le pido, por eso no les pido plata a las personas, no les pido adelanto, no quiero ser patudo en ese sentido, porque me gusta terminar mis trabajos y por ese motivo me da la libertad, porque a veces se me junta mucho trabajo, la de las cosas, muchos pedidos, entonces de repente no como trabajo solo, valga la redundancia, valga la majadería, pero eso me permite que yo le digo, tengan paciencia, lo único que les pido, no les pido plata, pero les pido la paciencia, que este trabajo. Entonces El Vengador no me había gustado como había quedado, y yo le hice unas modificaciones, si se fijan, lo voy a mostrar. Ya, entonces, de hecho, el calzoncillo que le podríamos decir ya no es el mismo de antes. Este ahora es como se debería ver, porque está hecho por segmentos. Ya, lo mismo acá. También le agregué esa parte fea que se veía acá. Entonces, ahí le arreglé un poquito en la parte de acá. Ya, porque la gracia de este monito es que se desarma. Entonces, porque más que a lo mejor no está, es un poquito más alto que el real. ¿Por qué? Por las articulaciones. Porque este, como es articulado, no es con imanes, entonces me quedó un poquito más esbelto. ¿Me entiendes? Me quedó un poquito más larguido. Pero más que lo que sea más esbelto, es por el tema de que esto es articulado, desarmable, que esa es la gracia. A lo mejor si no lo he hecho desarmable, lo hubiera terminado más luego. Porque ese es un tema también. Entonces, por eso le digo, amigo. No es fácil hacer esto. De repente igual me molesté cuando hueones me hicieron, un hueón me puso un comentario en feo que parecía angustiado cuando estaba sin pintura, sin nada. Ahí se me anduvo cayendo el cairo, por eso hay que acomodarlo bien, ¿ya? Bueno, obviamente la persona que lo quiere, él tendrá que acomodarle una parte y él tendrá que colocarlo de una forma, cosa que... Porque esto es un adorno, no es más que nada un adorno de colección, no es más que un juguete, ¿ya? Y eso, pues, amigo, ¿ya? Este trabajo está listo. Así como estoy con lo de Star Wars, de repente no me gusta entregar trabajo a media, siempre con algunos trabajos de repente no, se me ha juntado mucho, entonces de repente, de hecho por estar apurado me anduve asientando también, entonces por lo mismo, ya. Pero la idea es que ya quedó en parte como yo quería, ya. Sí me faltan algunas cositas, tengo que colocar ese bolito, ya, que tengo que colocarle unas cositas que son de metal que van ahí, ya. Acá también tengo que tapar esta parte también, ya. Pero eso ya lo voy a hacer mañana en la mañana, porque ya está ahora, ya está a altura, ya no lo voy a hacer, ya. Porque ya estoy cansado, la verdad, y aparte me accidente, sí, es el tema, ya. Así que muchas gracias, amigos. Espero que esperemos el tercer video de esta, del video 3, tercera parte, donde va a seguir siguiendo con esta parte de acá, ya. Con. Y se fijan, al fondo se ve el video de la serie Un Fan Made. Ya, en Star Wars está lleno de puro varios videos de fanma. Generalmente yo coloco videos de combate, de grover, de trooper, de varias cosas, excepto de pelea. No me gustan los de pelea. Los de pelea, las sablas. No. Es como, no me gustan las películas de horror. O no me gustan las películas de karate. O sea, no. Honestamente, no me pueden gustar. Excepto Iron Man, que es una de las películas que más me gusta de karate. Me encanta esa Iron Man. Buena película, ¿ya? Y le voy a hacer una pequeña reseña con referencia a Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, el 6, ¿ya? El 6, todas las expectativas volvieron, terminó la serie con broche de oro, sí, con altos errores, sí hay una cosa, pero bueno, resumen, yo más que nada encuentro que lo que dice Apolo 1138 tiene razón, ¿ya? Hizo un resumen excelente, dijo lo bueno y lo malo, concuerdo perfectamente con él. Lo malo, a él crea un nuevo personaje, la serie era Obi-Wan Kenobi, no la Inquisidora. Ella tenía que haber muerto en la serie, honestamente.
no la ha reivindicado como porque ella es una genocida, mató gente, le cortó una mano, mató un Jedi y lo colgó. O sea, qué importante cuando esto no esto que estuviera cuando estos nuevos directores que se creen políticamente correctos piensan que la gente es que los no sé, pues, los fans de Star Wars somos hueones, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo? O sea, discúlpame, Darth Vader se redimió, pero al final y murió. Ella tenía que haber muerto. Ella no cree en personajes porque lo políticamente correcto te exige. Es como pasa en Vikingo Valhalla. También hay un personaje que también no quiero ser misógino ni tampoco racista. Pero da raya cuando el cine del evento te quieren meter cosas que uno como fan no está esperando. O sea, yo quiero ver lo que quería ver antiguamente en Star Wars, no cosas que no tienen nada que ver. ¿Entiendes? Pero bueno, sí, el broche de oro que vimos, el Obi-Wan Kenobi que todos queríamos ver, ya, un personaje, pero quedó muy baja. Ojalá que salga una segunda temporada, va a salir, creo, pero aparezca en otro chili, que se vio, pero es el tema, el broche de oro. Darth Vader no era el más malo de la serie, o sea, pasó a segundo plano. Ejemplo, esta inquisidora o los inquisidores, varios personajes lo pasaban a ser segundo plano. Entonces hay varias cosas que son incoherencias. Como estos directores nuevos no investigan, ahí está el problema, ¿ya? Así que ese es el tema. Si quieren verlo en Apolo 78, el último resumen, y ahí no subió más videos. De hecho, este cara se desaparece con un tiempo también. Entonces yo concuerdo con lo que dicen perfectamente, así que muchas gracias, amigos. Espero que vean el video. Y este video ya lo había presentado, pero hice unos cambios, porque eso de hablar del gobierno, de que olvidarse de, porque al fin y al cabo mi país está pasando por una mala etapa en realidad política, y pues, lamentablemente no podemos hacer lo que están haciendo. Pero ser pesimista es lo peor, tenemos que ser optimistas en ese sentido, y esperemos que mi canal también siga seguir con el optimismo que está dando. O sea, han aparecido nuevos suscriptores, hay incluso un suscriptor nuevo escribió, que un nombre así como árabe, pero bien bueno lo que escribió, me gustó. Así que un saludo a todas las personas y suscríbanse al canal, y espero que este video que ha salido, la tercera parte del video 3 de la nave imperial, ya terminemos con esta parte. Y esto es lo que me gusta entregar cuando son trabajos, cuando uno trabaja, y de hecho me accidenté de vuelta, pero bueno, la idea es que ya entramos a tierra derecha con este trabajo del Vengador, y esperemos pasar lo mismo con la nave de Star Wars, en la nave imperial Dark Destroyer, Star Destroyer, ¿ya? Muchas gracias, amigos, suscríbanse al canal y muchas gracias a todos. Acuérdense que no soy meditador para caerle bien a todos.